We defend as a team. And that starts with effective challenges all over the field. That'll do for today. Get some rest. Hunter, Morgan! Want a break too? Manager likes what she's been seeing from the both of you. You brought a new dimension to the team. But now we're moving into the knockout rounds, and it takes a certain kind of maturity to play under that kind of pressure. Gotcha, Coach. Of course, Coach. I'll be ready if Manager needs me during the game. No, that's the attitude we need and expect from both of you. The two of you are leading the attack into the round of 16. Thanks, Coach. Yes, Coach. Understood. Listen. We're gonna kill him. Yeah. All day. Keep up the pace, ladies! Hola, hola, ¿cómo les va? Hoy les traemos a todos ustedes con el cariño de siempre un partido de octavos de final de esta Copa Mundial Femenina y saben que nos vamos a poner las pilas como nunca. Bueno, señores, un placer otra vez estar con ustedes. De 32 equipos, pasamos a 16 y luego de este partido van a ser 8. Hay mucha presión. Estados Unidos es uno de los favoritos. Una pregunta, ¿se quedarán con la cuarta Copa? Vamos, falta un ratito. Hasta acá llega la ansiedad, se logra percibir la anticipación por el arranque del compromiso. Antes de todo comenzamos a escuchar los himnos de Estados Unidos y Francia.
tiempo de ponernos las pilas. Arranca el partido. Estas son las 11 jugadoras del equipo nacional de Estados Unidos. Acá está el 11 titular de la selección femenina de Francia. ¡Le va a pegar! Ha llegado a tapar muy bien. Elis Busaglia, Liz Omea, Catantini. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Y ahí le llega la ayuda. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Cuando hablamos de fútbol femenino y de gigantes en la región de CONCACAF, Marito, no hay cuestionamiento alguno. Estados Unidos y nada más. Ni mucho menos. Yo creo que Estados Unidos es una de las que da vistosidad y carácter a estos campeonatos. Liz Omea. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Liz Omea. Amandine Henry. Puedes entrar. Y le pega con un tubo. Y esa es una muy buena atrapada de esta chica. Amandine Henry. Ahmed Bairi. Catantini. Tiene la pelota. Se animó y le pegó. Y viene el zapatazo, pero se va afuera. Amandine Henry. Catantini. Se habla mucho en los medios de Kim Hunter, la dupla que ha formado con Alex Morgan. ¿Cuál es tu opinión, Marito? Bueno, por ahora no es ideal. Parece que no se entiende del todo, pero eso lleva tiempo. Y Kim es muy joven. No hay duda que puede aprender mucho de Alex y el equipo lo va a agradecer. Ahí están buscando el contraataque y no logran aprovechar el contraataque. Carly Lloyd. Se ve escapar por la línea de cal. Elis Busaglia. Liz Omea. Amandine Henry. Catantini. Tiene opción de pase. Regresa el balón al lugar de origen. Han levantado la bandera. Crystal Dunn. Van por afuera. Kim Hunter. ¿Y ahora qué tiene la pelota? A moverse, a tocar, a tocar. Elis Busaglia. Liz Omea. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Por ahí se escapa y puede ser. Venía todo bien y le ha quedado el rival. Elis Busaglia. Muy bueno el robo de la pelota. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Atento que ahí nomás cae la pelota. Vaya providencial recuperación de pelota. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco, aún nos hace falta gol, se terminan los primeros 45.
tiempo de ponernos las pilas. Arranca el partido. Catantini tiene la pelota y cuenta con opciones. Se animó y le pegó. Y viene el zapatazo, pero se va afuera. Comienza el segundo tiempo de este partido de octavos de final desde el Stade Vélodrome en Marsella. Diani. Lissomea. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. En la pelota Megan Rapinoe. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Ahmed Bairi. Ahí se viene, lo va a tener. ¡Le va a pegar! Este equipo ahora a defender el tiro de esquina. El córner lo juega en el corto. ¡Henry! Jugada de... Perdiciada, rechaza la pelota. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Lissomea. Interceptando el pase. Era buena la pelota. Un empate que no les gusta. Estados Unidos con el lateral. Becky Sauerbrunn. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara gol! ¡Lissomea! Han pitado penal para Francia. La referida penal, pero hasta ahí lo deja. No habrá expulsión después de la decisión tomada por la juez central. Ya un castigo le... ¡Brillante la cajada del penal! Me sorprendió, pensando que se iba a tener el penal. Hermano, no hay que bajar la cabeza en ningún momento. Grande figura. Vale, saque de banda, lo harán nada. Se arma un barullo en el área. Han recuperado en su propia área. Está intentando por el costado. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Valiosísima intercepción de pelota. En 20 minutos se termina todo. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. A ver, chicas, en casa tomen nota porque esta jugadora no ha entregado mal un balón en todo el día. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. En Bocpatinta. Otra pelota bien entregada por esta jugadora.
señala la falta, va a levantar las francesas con un tiro libre. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Se viene un cambio en las francesas. Y ahí va el centro. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Amandine Henry. Ahí está la ventaja. ¡Gol! ¡Pegan el grito de gol, nomás! ¡Ahí lo tienen, ha llegado! Sí, señor, llegó el gol. La verdad es que estamos jugando bien. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Buen centro. ¡Afuera! Elis Busaglia. Ahí está el técnico pidiendo el cambio. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Va a levantar la pelota. Gran centro. Quedan 3 minutos para que concluya el compromiso. Inbok Batinka. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Amandine Henry. Dispara. Se cruza para taparlo. Ya estuvo, Marito. Se terminó. Estados Unidos fuera de la Copa Mundial Femenina y en octavos. Bueno, acá en el fútbol todo puede suceder, ¿eh? Esta selección era una de las favoritas para levantar la copa y sin embargo se va para casa. Tiempo de ponernos la... Thank you.
Hola, hola, ¿cómo les va? Hoy les traemos a todos ustedes con el cariño de siempre un partido de octavos de final de esta Copa Mundial Femenina y saben que nos vamos a poner las pilas como nunca. Bueno, señores, un placer otra vez estar con ustedes. De 32 equipos, pasamos 16, luego de este partido van a ser 8. Hay mucha presión. Estados Unidos es uno de los favoritos. Una pregunta, ¿se quedarán con la cuarta copa? Aún falta un ratito. Y ahora que tienen la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Estas son las 11 jugadoras del equipo nacional de Estados Unidos. Acá está el 11 titular de la selección femenina de Francia. El dibujo que hoy han decidido. ¡Se anima! ¡Se mete en la trayectoria de la pelota! Era buena la intención, pero les cortan el balón. Catantini. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Ella está aguantando el balón. Crystal Dunn. Hermosa asistencia y peligro. Balón interceptado, no han completado la jugada. Diani. Catantini. Lindsay Horan. Atento que desde ahí le puede pegar. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Interceptando el pase. Con la pelota Megan Rapinoe. Gran centro. Buena atajada. Tranquila para esta arquera, nos llevaba mucho peligro el frentazo. Amber Bayri. Francia con el lateral. Catantini. Elis Busaglia. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Carly Lloyd. Atenta que va a meter el balón al área. Gran atajada, pero sigue con vida. Se habla mucho en los medios de Kim Hunter, la dupla que ha formado con Alex Morgan. ¿Cuál es tu opinión, Marito? Bueno, por ahora no es ideal. Parece que no se entiende del todo, pero eso lleva tiempo y Kim es muy joven. No hay duda que puede aprender mucho de Alex y el equipo lo va a agradecer. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. A reponer desde el costado la selección de Francia. Hay espacio para meter la bocha. Buen rechazo, qué buen anticipo. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Diani. Elis Busaglia. Liso Mea. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Catantini. Diani. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Y se va la pelota para saque de arco. Crystal Dunn. Lindsay Horan. Carly Lloyd.
pega la pelota. A la pelota larga y parece que va a llegar. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco, aún nos hace falta gol, se terminan los primeros 45. Comienza el segundo tiempo de este partido de octavos de final desde el Stade Vélodrome en Marsella. Lissomer. Catantini. Fue mal al piso, si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. La falta, clara, pero también contundente. Alex Morgan. Lindsey Horan. Hay tiro libre para Estados Unidos. Lindsey Horan. Corta bien esa pelota. Ahmed Mahdi. Se logra meter por la banda. Ahí se viene el centro. San se acabó el peligro. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Amandine Henry. Ahmed Mahdi. Se aplica la ley de la ventaja. La referí dice siga, siga. Qué maravilloso tuvo la referí. Lindsey Horan. Con la pelota Megan Rapinoe. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Crystal Dunn. Becky Sauerbrunn. Lindsey Horan. Muy inteligente cambio de frente. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Amandine Henry. Ahmed Mahdi. Imbok Batinka. Catantini. Lissomer. Fácil recuperación del balón. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Recibe la entrada, estuvo cerca de caer. Ahí está el técnico pidiendo el cambio. En cualquier momento se produce el cambio. ¡Y ahí está! ¡Rebote en el palo! ¡Kim, Kim, Kim! ¡Penal por Estados Unidos! La referida penal, pero hasta ahí lo deja. No habrá expulsión después de la decisión tomada por la juez central. Ya un castigo le parecía suficiente. Se avecinan los cambios. Veremos cómo estos influyen en el partido.
deja que pase nada. Tiro de esquina al centro del área. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Puede cruzarla. Atento con el pase, bueno. Carly Lloyd. Kim Bunker. Crucial intervención para quedarse con la pelota. Alex Morgan. A ver, chicas, en casa tomen nota porque esta jugadora no ha entregado mal un balón en todo el día. Liz Omea. Señoras y señores, en 2 minutos se termina todo. Esto es como en el patio del cole. Gol gana y se viene el ataque. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Catantini, tiempo adicional para un partido que termina igualado después de 90 minutos. Ya se vienen los tiempos extra. Bueno, siempre lo decimos, a ponernos las pilas. El tema es, ¿habrá energía en esas pilas aún? Wendy Renard, Amel Bayri. Otra pelota bien entregada por esta jugadora. Alex Morgan. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Atento que desde ahí le puede pegar. Algo de bueno venía mostrando en la edificación de juego. La perdieron. Samantha Mewis. Crystal Dunn. Ahí va la pelota y pinta bien. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Pasa momentáneamente el peligro. El balón al córner. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el área. Ojo con esto. Y con elegancia revienta la pelota. Esta pelota se va a jugar desde el córner y por ahí se puede venir el gol que los ponga adelante. Va la pelota desde el córner a la olla. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Va a intentar cruzar el balón. Va a haber un cambio en el próximo parón del juego. Ya estaban, me parece, varias piernas cansadas. Y patea. ¡Qué manera de error! Y bueno, nos estamos preparando para este segundo tiempo extra. Si nada separa estos dos equipos, ojo, chicas, preparen los penales. Vamos ya a comenzar el segundo tiempo extra. Y pensar, Fernando, que dijimos en algún momento que estos dos equipos no iban a dar espectáculo, ¿eh? Qué equivocado estaba. Catantini.
Crystal Dunn. Con la pelota Megan Rapinoe. La verdad es que es infernal el apoyo al equipo, pero quiere ver un gol para que esto no termine en empate. Ahí le llega el apoyo. Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque. Les han detenido muy bien esa transición. Amandine Henry. Buscando el costado. Catantini. Como robarle un caramelo a un niño. Solo 4 minutos quedan en este tiempo extra. Crystal Dunn. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Kim Hunter. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Y ahí está, pongan el corazón en remojo que esto se define en penalti. ¡Cuánta presión cuando llega a patear el primero de los penales! ¡Brillante manera de cobrar el penal! ¡Llegó a picarla y la clavó! ¡Qué sangre fría! Kim Hunter que se prepara para la carrera. La pelota que pega en el palo y se mete. La suerte jugó a su favor. Un disparo con mucha confianza. Hay que tener sangre fría, ¿eh? ¡Lo ha tapado! ¡Espectacular! Fíjate cómo quedó moviéndose el poste. Trataron de engañarla, pero no han podido. Y la pelota dentro. Con toda la presión de su equipo encima, sabe que si lo falla, se termina todo. ¡Lo han fallado! ¡Se termina el partido! ¡Qué difícil es fallar un penal!
es mala al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Después... With Harold on the form of his life and an England call-up on the cards, his career was ended by a wild tackle during the FA Cup fifth-round tie. It would be his last game as a professional player. Yep. You made it. Little sis making headlines at the World Cup. I couldn't miss that. Knockouts now, huh? Yeah. You are gonna need all the help you can get. Hello, Kim. Hi. B's in town, too. Is that your documentary? Yeah, I got an A. You can watch it if you want. Am I in it? Are you a hunter? I'm not what you think I am, Kim. I don't think you're anything. I mean, I don't think you're anything bad. I am a soccer fan, first and foremost. But I am a fan with means and resources that few others possess. Totally. Yeah, I hear that. You made quite the impression here, young lady. The press are saying that you could be the World Cup's next breakout star. Well, this whole thing, it's been like a dream. I never thought it would actually happen. I've just been waiting for everything to go wrong, you know? Wrong? I don't think so. Kim, with your ability, your appeal, you could blaze a trail through this women's game. Change the entire way the sport is perceived. People keep telling me stuff like that, but I don't really know what to do with it. Don't do anything. Just keep being yourself. Kim, I can help you go straight to the top. Mark my words, help your team win the World Cup, and they'll be making movies about you.